Bienvenidos a la elaboración de la gráfica de barras de error en Microsoft Excel. Para ello nos vamos a apoyar en la herramienta estadística SPSS, calculando el estadístico de la media y el error estándar de la media de la variable talla. Nos desplazamos en el encabezado, buscamos analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, clic. Trasladamos nuestra variable talla a nuestro cuadro de diálogo en la parte lateral derecha. Buscamos el estadístico en el botón estadístico, clic. Marcamos una medida de tendencia central como la media y una medida de dispersión como el error estándar de la media. En el botón clic, continuar y desmarcamos mostrar tablas de frecuencia. En el botón aceptar, clic. En la ventana de resultados del SPSS, tenemos el estadístico hallado, clic derecho, copiamos a Microsoft Excel, lo pegamos y necesitamos el estadístico de la media para el cálculo correspondiente. También requerimos el estadístico del error estándar de la media. Y utilizamos un comodín, el número 1. Marcamos el estadístico de la media y el comodín 1. Nos desplazamos hacia el encabezado del Microsoft Excel. Buscamos insertar. Nos desplazamos a buscar el icono de insertar gráfico de columnas y de barras. Clic. Buscamos columna apilada. Clic. Realizamos un clic en cualquiera de las columnas de color celeste, clic derecho, seleccionar datos, clic. Buscamos el botón cambiar fila por columna, clic. Y en el botón aceptar, clic. Una vez realizado ello, nosotros marcamos el color celeste de la columna. Nos desplazamos al encabezado buscando diseño. En la parte lateral buscamos agregar elemento de gráfico. Clic. Buscamos barras de error. Luego más opciones de barras de error. Aparece una ventana de navegación lateral derecha. En el icono de estadística verificamos ambos. Con la barra de desplazamiento inferior, buscamos personalizado, marcamos, luego especificar valor. Y en la celda del valor de error positivo, colocamos el estadístico del error estándar de la media. Y en la celda del valor del error negativo, colocamos el mismo estadístico del error estándar de la media. En el botón aceptar, clic. Y el color celeste, marcamos. Nos desplazamos al encabezado, buscamos formato para cambiar el color del relleno de la forma sin relleno. Luego clic en el color naranja de la columna, con la finalidad de reducir el icono, el comodín 1 que colocamos, podría ser 0,0001. Dos ceros después de la coma decimal, enter, disminuimos el ancho. Por lo tanto, ya se ve como una barra de error. Clic en el color naranja y nos desplaza hacia la ventana de navegación lateral derecha. En el icono de estadística, buscamos ancho de intervalo. El máximo que nos acepta es 500. Enter y disminuimos la anchura de esta barra central, de la barra de error. Entonces podemos todavía hacer algunas modificaciones en la parte del eje de las frecuencias, doble clic y nos desplazamos a la ventana de navegación lateral. En el icono de la estadística colocamos el valor mínimo 1,66 para que se visualice
de mejor tamaño. Con esto concluimos nuestra elaboración de las barras de error en Microsoft Excel.